Hola, entre el 2 y el 11 de diciembre se celebran en Salou las Jornadas Gastronómicas del Calamar, subtituladas Del Mar a la Taula, y me han hecho embajador. Además de dar una charla el día de la presentación, os lo cuento aquí con ayuda de esta receta de calamar relleno. A ver qué os parece. Como veis, los calamares son pequeños y empezamos limpiándolos. Les quitamos las cabezas, retiramos las aletas que vamos a aprovechar y dejamos la pielecilla exterior porque tiene su punto de sabor. Damos el esqueleto y le damos la vuelta. Así lo podemos limpiar bien. Después le pasamos un agua para descartar todas las tripas. Y vamos ya con el relleno. En una sartén, chorrito de aceite de oliva. Añadimos los ajos picados, sofreímos y justo antes de que empiecen a dorarse, añadimos la cebolla. Salpimentamos. Y dejamos pochar. Hemos quitado la tripa de la yunganisa, ya sabéis que podéis usar salchicha fresca, y la añadimos. Y ahora se trata de desmenuzarla bien para que luego nos entren los calamares. Y cuando está bien dorada, añadimos los tentáculos y las aletas que hemos reservado anteriormente. Salteamos un par de minutos y ya podemos añadir albirranci o vino añejo o algún oloroso, un vino dulce. Reducimos y dejamos que se evapore todo el alcohol y finalmente añadimos el huevo duro troceado. Removemos unos segundos. Y vamos a dejar enfriar para poder rellenar sin quemarnos las manos. Y ahora debéis tener paciencia e ir rellenando. No importa si el calamar coge una forma rara, porque luego al freírlo quedará bien. Una vez rellenado, sellamos con un palillo. Y ahora vamos a freírlos brevemente. Sartén al fuego, chorrito de aceite. Y los incorporamos. Y se trata de que cojan algo de color por ambos lados. Y esto ya está. Lo podríais acompañar con un puré de patata, por ejemplo. Vamos ya a probar. Trabajazo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si ha valido la pena, porque ha costado un ratito, esta receta. Vamos a probar. Aquí cortado tiene un aspecto espectacular. Estoy tragando saliva y vamos a probar. Espectacular mar y montaña. La yunganisa tiene que ser buena porque tiene un sabor predominante, especialmente si tiene pimienta. Pero al final los sabores se van mezclando y tienes la textura externa del calamar frito con el aceite. Y luego la combinación de sabores, ¿no?, que hay
que hay en el relleno. Y la verdad es que es un plato que lleva su tiempo, que cuesta su esfuerzo, pero que para de vez en cuando vale mucho la pena porque es muy peculiar. ¡Ah, que se me olvidaba! Si estáis por Salou, ya sabéis, las jornadas gastronómicas del calamar os esperan. A ver si nos vemos por allí. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego!